¡Ya basta! ¡Todos están por debajo de mí! ¡Yo soy un dios, criatura tonta! ¡Y no me va a intimidar una vez más! ¿Sabéis ese teléfono que fue lanzado hace nada? El Xiaomi Mi 11, el que mucha gente considera que es el mejor móvil que existe a día de hoy. Pues el otro día, el CEO de Xiaomi preguntó a sus usuarios que si estarían dispuestos a pagar más de $1,500 por un dispositivo de Xiaomi. Y para sorpresa de absolutamente nadie, justo hace nada, un canal llamado TechBuff se le escapó, sin querer, un video review de ese móvil en el que ya se podía ver absolutamente todo. Hoy os vamos a hablar del teléfono más poderoso que Xiaomi ha sacado en su corta pero poderosa historia, y de las barbaridades que podría incluir. Así que, como siempre amigos, si os parece bien, y si no también porque esto ya está grabado, ¡vamos al lío! Vale, antes de nada y para que os quedéis tranquilos, al día salen como 200 millones de filtraciones de todo tipo. Videojuegos, tecnología, armas nucleares, archivos secretos del Pentágono o, mis preferidas, las de políticos haciendo el imbécil. Muchas de ellas suelen ser simple y llanamente mentira. Las de políticos haciendo el imbécil no. Esas, por desgracia, son siempre todas ciertas. Pero entonces, ¿por qué hemos decidido hacer un vídeo sobre algo que no sabemos si es cierto? Pues muy fácil, porque si miras las imágenes filtradas, parece bastante claro que esta no es la típica foto borrosa hecha con una cámara con la lente untada en mantequilla, o simples palabras que se las acaba llevando el viento. Nope, en este caso, el youtuber que filtró el vídeo tenía varios minutos de imágenes del Xiaomi Mi 11 Ultra, hablando del dispositivo, y se veía perfectísimamente cómo funcionaba. Y eso, si me preguntáis a mí, ya es bastante más difícil de falsificar. Aparte de que el dispositivo como tal coincidía con lo que esperaríamos de un móvil así de Xiaomi. Y una vez aclarado esto, vamos a ver qué tenía ese monstruo. Primero, y lo que más entra por el ojo, una pantalla en la parte trasera, con la que podrías verte si te estás haciendo una foto con la cámara principal o si le pides a un amable señor de por la calle que te eche una foto a ti y a tu best friend en tu local favorito de mojitos. Así podrías ver perfectamente lo borracho que vas. Por lo que vimos, también puedes ver como la pantalla del móvil ahí, pero la verdad es que eso lo encuentro bastante inútil porque es una pantalla enana y difícilmente vas a poder hacer algo con eso. Lo que sí que molaría sería que Xiaomi integrara alguna función como el Always On Display o algún widget para ver la hora, el tiempo o yo qué sé, la batería o alguna notificación. Eso ya sí que tendría más utilidad, que es lo que acabarán haciendo. Después, aparte de la pantallita, también han dado un retoque a las cámaras. En esta ocasión, al parecer, no tendrían tanta resolución, pero como bien sabéis, la resolución no es sinónimo de calidad. Y este móvil habría pasado a tener un sensor de 50 megapíxeles en comparación al Mi 11 normal, que tenía uno de 108. Y para que veáis, seguramente el sensor de 50 megapíxeles haga mejores fotos que el otro, incluso teniendo menos de la mitad de resolución. Por último, el teléfono como tal es un pelín más grande. Y si el Mi 11 de por sí ya es un puto bicho, este no me lo quiero ni imaginar. Seguramente está a la altura del S20 Ultra, que es el móvil más grande y pesado que yo he tenido el placer de testear y que, no os voy a mentir, ya se hacía algo incómodo de llevar en el bolsillo. El Mi 11 Ultra también daría un salto de batería a los 5000 mAh, que ya es una cifra que empieza a molar mucho y con la que podemos estar más que tranquilos para un día y medio de uso sin cargar el teléfono. Así que, bueno, llegó la hora de hacer un resumen general. Pues vamos a ver. Por poder, os podría decir que seguramente no vaya a merecer la pena, porque básicamente tenemos un móvil que se va a encarecer 500 o 400 euros por el pequeño detallito de tener en la parte trasera una mini pantalla, un poco más de batería y quizás una cámara mejor, que es lo que sabemos por el momento. O sea que si nos ponemos a analizarlo, sigue siendo mejor quedarnos con el Mi 11 normal. Pero, por otra parte, podría ser mejor teléfono que el resto de sus competidores en esta gama de precio. Y no solo eso, sino que además tendría el añadido de ser algo distinto por la pequeña novedad de la parte trasera. La cosa es que tengo sentimientos cruzados. Supongo que una persona que se vaya a comprar un móvil de 1200 euros, yo no lo sé porque nunca he querido un móvil por ese precio, le podría interesar que el dispositivo se sintiese algo así como más novedoso, como que lo que tienes entre las manos es la pieza de tecnología más a la última que hay ahora mismo en el mercado. Pero por otra parte, no creo que valga la pena pagar ese fajo de dinero solo por esa tontería. Cuando finalmente salga, os traeremos un vídeo mucho más detallado y entonces ya os diremos si Xiaomi se ha convertido en todo lo que jura destruir o si tenemos ante nosotros al auténtico Hulk de los teléfonos móviles. ¡Oye, ya basta! ¡Todos están por debajo de mí! ¡Yo soy un dios, criatura tonta! ¡Y no me va a intimidar una vez más!
Y eso, gente, esperamos que hayáis disfrutado del vídeo, que bueno, es bastante corto, pero tampoco os vamos a dar la chapa con algo que ni ha salido al mercado. O sea, todavía ni conocemos las especificaciones oficiales. Cuando Xiaomi diga, muchachos, aquí tenéis el dispositivo, todo para vosotros, pues ya haremos un vídeo más serio y con mucho más contenido, muy posiblemente comparándolo con otras bestias tecnológicas como el iPhone 12 Pro Max y el S21 Ultra. Y bueno, hasta aquí hemos llegado, pasad un buen día y que no os coja el hombre del saco. ¡El hombre del saco! ¡Cabra las ventanas, hija! ¡Voy por el escopeta!